¿Y tú así de abuelita esos tacones? Sí, claro, yo a los 15 ya usaba tacones. ¿A los 15 usabas tacones? Sí, claro. Uy, ¿cuándo? ¿De qué manera? O sea, tú desde muy chiquita. Muy chiquita. Que yo comencé mi transición a los 28. No manches. Y ajá, o sea, mayor que tú ahora. Y... Soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello lo LGBT, la vida LGBT y las cosas que suceden conmigo. Hoy les traigo por fin un video grabado de nuevo en mi casa, lo cual quiere decir que ahora sí se pudo editar, planear, organizar, pedirle a Daisy que me ayude a hacer más. ¿Qué les digo? Se siente bonito estar de vuelta. Se siente bonito estar de vuelta. Y ahora sí, de todos modos, esto no es un video formal de ya volví con todo, porque les traigo una entrevista de estas que tengo guardadas en el cajón. Ya saben cómo es la rutina. De hecho, esta entrevista me pareció hasta entretenida de repasar porque la grabé antes de conocer bien bien a esta persona. Hoy les traigo a nadie más y nadie menos que a Zoe Joffre, una modelo, actriz y persona espectacular abiertamente trans, parte de It Gets Better. De un modo u otro, ahora también es parte de mi vida. ¿Qué les digo? Que me ha enseñado un chingo acerca de la vida LGBT por modos que yo creo que ni ella tiene presentes. Y es que una de las cosas que yo siempre comento acerca de mi transición es que yo comencé a los 28 años. Para los que no lo tenían presente, sí, sí, tengo más de 28 años. Tengo más de 32 años. Tengo más de 34 años. La tía Ofelia tiene 36. No pregunten. No pregunten. Hagamos caso omiso porque un día va a tener 46 y acabo ya a seguir. Entonces, pues, ¿qué le hacemos? ¿No? ¿Qué le hacemos? Pero como sea, una de las cosas acerca de mi vida es que yo transicioné como sucedió mucho con la gente de mi generación, que nos esperamos hasta súper tarde porque la sociedad no estaba ahí. Y entonces comenzamos a transicionar ya como a más adultitas, ya habiendo salido de la universidad. O sea, cuando yo salí del closet en mi trabajo, básicamente fui con mis empleados y les dije: hey, si no les gusta tener una jefa trans, se van de la empresa, culeros, porque yo los contraté. Y esta historia es más o menos común entre la gente de mi generación. De hecho, la gente de la generación anterior a veces transicionó a los 40, 50. Hay una historia espectacular en México de una mujer que transicionó a los 75 años. Y miren, todo lo que tengo que decir es que bueno que así sea. En algún momento de tu vida te diste el gusto de transicionar. Pero como sea, siempre está ese bichito que se para detrás de ti a decirte: güey, si hubieras transicionado a los 14, güey, si hubieras transicionado a las 10, güey, si hubieras nacido vieja cisgénero. Y pues a mí simplemente no me tocó. Para los que no saben, en una época compartimos un departamento, Victoria Volkova y yo, porque así fue como nos conocimos, fuimos roomies. Y Vico en particular siempre me ha atraído con este bicho porque ella comenzó su transición a los 17 años. Entonces, de cierto modo, yo la veía y decía: güey, esto es lo que es ser joven trans. Y siempre me hacía la duda de: ¿me hubiera criado diferente si hubiera transicionado a esa edad? Porque tengan en cuenta que cuando yo comencé mi transición ya tenía una maestría encima. Y no les voy a mentir, también tenía un matrimonio encima. ¿Qué? La tía Off tiene 36 y es divorciada. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno, no, sí les voy a decir algo. Mi vida hoy es espectacularmente mejor que como lo era en ese entonces. Definitivamente, si hubiera comenzado mi transición antes, yo creo que por lo menos no me hubiera casado. Pero es que así son los bichos mentales con los que creces, que tienes que hacer A, B, C, D, E. En fin, volviendo a Zoe, otro de los bichos que tengo así muy enredados con el tema de la juventud trans es una cosa que me dijo una vez una activista trans cuando fui a Monterrey a platicar acerca de lo LGBT, que me decía que con las niñas chiquitas trans a veces tienen el tema que, hey, es un problema bonito. Que a medida que van creciendo, ellas no se identifican con ser personas LGBT. Y cómo no, si desde pequeñas básicamente les dijeron que tenía una cosa genital, y entonces creciendo, a lo mejor ya a los 14 años pasan por una cirugía, y luego a los 16 años ni siquiera entra una pubertad, entonces no hay pubertad que deshacer, y por consecuencia entonces se desarrollan como si hubieran sido mujeres cisgénero y nadie tiene por qué enterarse de absolutamente nada. Y entonces yo siempre pensaba: wow, estas niñas trans del futuro no van a tener por qué andar por ahí diciendo que son trans. Digo, trans. Así que mezclamos A con B y me presentan a Zoe Joffre, y al mero platicar con ella me comenzó a dar un poquito como de aprensión de: wow, o sea, tú fuiste chiquita trans y además se lo dijiste a todo el mundo. ¡Pum! Fue uno de esos momentos muy reveladores, porque en mi cabeza ya había sentado que si tú creces siendo LGBT, a lo mejor no tienes por qué identificarte con ser una persona LGBT, y por consecuencia tenías un poquito contra todo este privilegio cisgénero. Y, oh, yo no tengo por qué hablar con la gente trans y la gente trans allá de lejos. Y ¿no? Les tengo que admitir que las historias que me contó Zoe literal me movieron el piso. Me hicieron quedar en cuenta que ya traía prejuicios de algo de lo que nunca pensé haber desarrollado prejuicios: otras personas trans. Pero es que así son las cosas. Cuando no conoces, no sabes y no te has empapado
tapado de otras personas. Así que la entrevista que viene a continuación levanta muchos temas acerca de el crecer siendo una persona trans en México y algunas respectivas complicaciones asociadas. Pero no quisiera que se queden solo con eso de Zoe. Ella es una persona espectacular porque la neta neta actúa. Está llena de energía que yo creo que nunca he podido tener en mi vida. Y para rematar, está un poquito loca. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Eso suele ser muy común entre viejas trans. Les tengo que confesar que para mí hablar con Zoe hasta me da paz, porque es tan pinches despreocupada que las cosas de la vida pasan como por lo bonito. En algún momento, y gracias a este encuentro que tuvimos para la entrevista, yo seguí hablando con ella porque decidí hacer algo relacionado con el tema de lo actoral, con un proyecto que se supone que iba a lanzar en agosto, pero tuve que correr porque me fui a Guadalajara a grabar una serie. Entonces ahora está medio en el limbo, pero ¿qué les digo? Como sea, quisiera hacer muchas cosas con Zoe en el futuro. Me parece que es una persona espectacular para compartir, platicar. Y en últimas, se las presento a ustedes con el cómo yo la estaba conociendo a ella. Pues para que sepan que hay una Zoe. Que sepan que hay una vieja así en la vida. En fin, vámonos a la entrevista. Cuéntanos quién eres y qué haces así por encima. ¿Quién soy? Soy regiomontana. Soy Zoe. ¿Cómo te llamas? Yo soy, para empezar, soy Zoe. ¿Tiene acento Zoe? Es una gran duda que tenía. Tiene acento cuando está borracha y se le olvida. Ay, qué bonito. Te lo juro, yo llegué aquí, bueno, soy de Monterrey. Ajá. Llevo 3, casi 4 años viviendo aquí en DF. Ok. Pero. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Llegaste a los 22? Llegué a los 22 aquí, okay. Muy segura. Entonces eres Zoe. Soy Zoe, tengo 25 años, ajá. Soy modelo, sí. Hago teatro, conduzco ahí en algunos programillas. Tuve un programa con Alejandra Bogue, entonces ajá. Aprendí a conducir con la grande Alejandra Bogue. Sí, que sí es grande. Que es en, bueno, no es manches, es una mujer. es grande en estatura porque es altísima, está buenísima, es tiene de nervios. Pero es grande como ser humano. Eso, ajá. Es exacto, un sí. Ser humano increíble. Bueno, es... en mi opinión, ella es como 6 seres humanos diferentes. Pero bueno, no hablemos de la. Pero bueno, regresando a mí, ¿verdad? Porque yo soy la regiomontana de 25 años. Soy la regiomontana de 25 años, soy modelo, hago teatro. Sí. Pues qué más, por ahí a un poco de activismo, okay. Que me gusta mucho. Que de paso, ¿con qué letras del acrónimo te identificas? Ay, con todas sin una a la vez. Con todas, porque creo que somos un colectivo. Ajá. No, pero que al parecer es minoría. Eres una mujer abiertamente transgénero. Sí, yo soy sí. Una mujer trans muy, 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 muy abiertamente. No muy abierta, pero ajá. Sí muy abiertamente trans. Ajá. Pero el punto es, sí soy trans. Pero tengo amigos gays, ajá. Tengo amigas lesbianas. Sí, pero no te identificas gay. Ah, no, claro que no, no, me gustan trans. Las niñas. Sí, exacto. No, no es cierto, me gustan las niñas, no es cierto. De repente, en ocasiones, en fiestas, sí he besado niñas. Okay, ok. Pero pues de beso de amiga y ajá, tal. Ajá, y ya, fiesta, listo, bye. Pero, la loca vida pero de sí, de soy una mujer trans. Ajá. Heterosexual. ¿Cómo acabaste en modelaje más bien? No, ¿cómo empecé? Empecé desde muy chiquita, empecé a los 16 años. ¿Qué? Sí, yo. ¿Modelabas trans? Sí. ¿Qué? Sí, muy oculta. Por ahí todos los que me vieron y me conocen. Les tenemos que decir. ¿Qué creen? ¿Esa soy de 16? ¡Chin! Ah. No, mira, ¿sabes qué? Yo estaba con mi abuelita, yo crecí con mi abuelita, mi abuelita me crió. También en Monterrey. Sí, ella me crió y en varias partes de la República. Viví en Zacatecas, viví en el Estado de México, viví en Monterrey, viví ahora aquí. El punto fue que, pues yo viví con mi abuelita, entonces pues ella me cuidaba y tal. Sí. Es como era una parte del mes donde íbamos a comprar ropa y zapatos y tal. Ajá, ¿y tú así de abuelita esos tacones? Sí, claro, yo a los 15 ya usaba tacones. ¿A los 15 usaba sí, claro. Uy, ¿cuándo? ¿De qué manera? O sea, tú desde muy, 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 muy chiquita. Muy chiquita, muy fíjate chiquita. Que yo comencé mi transición a los 28. No manches. Y ajá, o sea, mayor que tú ahora. Y además, nunca tuve como esta atracción por lo femenino de antes. Yo soy una vieja trans rara. Rara, porque si le rasco, si hay pistas. No, es que una vez en una fiesta, no sé qué. Pero tampoco pero era que no era como la que la noche te echaras rime. Ah, no, para nada. No, eso yo lo la primera persona que yo lo supe desde que tenía como 3, 4 años. ¿Qué? Sí, usaba un paliacatito así. Ay, qué bonito. Te lo juro, mi cabello era un paliacatito. Ay, qué vergüenza. Oye. Es la primera vez que digo eso, ¿eh? Sí. Y me lo han preguntado muchas veces. Hasta que te creció el paliacatito. Sí, sí, mira, sí, mira, ahora, mira, ajá, y yo me lo noto. Entonces, ¿te crías con tu abuela? Me crié con mi abuelita y en una de esas. ¿Tus padres? No, mis padres siempre me han apoyado. En Monterrey. Mi papá
Sí, pero ya más grande. Ok, ok, bueno. Pero y entonces mi mamá, te crías con tu abuela, lo cual te da como libertades de tu abuela no manda también, ¿no? Como que, ¿qué haces con el maquillaje? Pues maquillándome, maquillándome, ¿no? Abuela. Mi abuelita siempre fue un angelote, la verdad. Ajá. Mi abuelita nunca me juzgó y ella hablaba del... No puedes echar a perder una persona por lo que tú crees. Ok. Entonces, si ella omitía un juicio, si ella me juzgaba, sentía que estaba... Sí. Echando a perder un ser humano. Ay. Por los juicios de cada persona. Entonces, yo fui una niña muy, muy, muy feliz. Uh-huh. Con mi familia, no con la gente. Okay. No tuve muchos amigos. No, no este tuve. Momento de que Monterrey es así. No, mi mejor amiga en la vida, la persona a la que más amo y aprecio, vive en Monterrey. Es una niña lindísima. Su familia, su hermano, su madre fueron otra familia para mí. Ya, yo empecé a transicionar muy joven, muy, muy, muy joven. Ajá. Pero la pasé mal, mal, mal. 8, 9 años. Güey, eres la persona más... Eres una niña trans de las que he hablado. Sí, yo soy niña trans. Y además en Monterrey, que... Que es feo, ¿eh? La gente que... No, o sea, no es... Tiene no, mejora. No. Es mejor, fea. Es por buen camino. Es feo vivir como mujer trans en Monterrey. Ok, ¿todavía? Sí, hasta la fecha. Sí, pero si esta Pati Piñata no es trans. Pero es hermoso Monterrey. Yo creo que no hay nada que yo no pueda presumir de Monterrey. No hay... No, la gente es maravillosa. Monterrey es bonito y se está solucionando. Y me consta porque fíjate que fui a la marcha pasada donde se fueron, y este año más te vale, donde, o el próximo, se presentaron más de 11,000 personas para esa marcha. Sí, ¿no? O sea, la verdad hay grandes activistas en Monterrey, conozco algunos. Llamémosle el movimiento antibronco. Básicamente. Sí, que ya se nos lanzó ya para la presidencia. Qué monos. Pero siento que como regios. Ajá. En algún grado, sí de emoción. Pues tiene valor el señor, hay que reconocerle. El señor tiene la seguridad. Oye, y el valor. ¿No conoces a nadie como la sociedad LGBT de Monterrey que lo pueda sacar del closet? Ay, no creo que esté en el closet. Ay, no puede ser un ranchero de closet quizás o algo así, ¿sabes? Pues sería erótico para muchos. Sí, cochinas, pues lo sé. Entonces, comienzas tu transición muy temprano. Comienzo mi transición muy temprano y empiezo a modelar muy temprano. ¿Pasa el colegio? Sí, y horrible. ¿En chica trans? Horrible. Pasé la infancia más horrenda en ese aspecto. ¿Nos quieres compartir eso? Pues las escuelas fueron difíciles. Ajá. Tener amigos en mis escuelas fue muy difícil. Ok. ¿Y te inscribían como chico? No, pues niño. Legalmente yo tenía papeles de niño, o sea, okay, legalmente. Entonces, ¿no? ¿Cómo te tocó usar uniforme de niño? Un tiempo sí, pero después yo estaba dejando de ir a la escuela, entonces lo cambiaron. Yo cursé la escuela en... Sí. En la primaria yo creo que en fácil en 10, 11 primarias. Okay. Secundaria en 3. Ajá. Y prepa, bueno, no se diga. Prepa, no es cierto, prepa fue en una nada más. Dios. Muchos. Porque todos niños crueles, profesores crueles. Más que niños crueles. Ajá. Profesores muy crueles. Ay, no manches. Docentes muy crueles, con poca educación, con poco tacto, con ganas de hacer sentir mal a un ser humano muy pequeño. ¿Sabes cómo? Tuve muy pocos amigos. En las escuelas tuve muy, muy poquitos amigos. Ya hasta la prepa, que ya estaba yo lucidora. Ajá. Pues ya... ¿No sientes que la vida es rara ahora? Que de repente, no más porque tienes una posición muy atractiva. De repente, ¿sabes qué? La vida es más sencilla. Ya. Sí, la vida es más sencilla. O sea, yo me di cuenta... Ya que entras como además al rol, la vieja, si es una vieja... Sí, yo... A mí me pasó algo muy chistoso. Yo siempre creí que iba a ser fea. O sea, y no digo que haya mujeres feas o guapas, creo que todos en algún punto somos atractivos a los ojos de quien sea. Es que espera un paréntesis, digo, yo, la neta, es cuando eres trans no entras tanto en esto, pero siempre está esa situación. Hay un momento donde de repente te cae el 20 de, ok, para estas cosas soy atractivo, ¿sabes? Como que sí, pero soy morbo. Ajá. Soy morbo. A mí no me pasó hasta que llegué aquí. Ay, qué bonito, entonces. Me di cuenta, no. El morbo. Y sí, así. Bueno, no, yo tuve un novio de toda mi vida. ¿En el colegio también? Pues no, porque él era más grande. Okay. Pero
A ver, yo tenía 18, bueno, tiene 32, va a cumplir. Ok. 18, 19, 20, bueno, 20, no sé cuánto, soy muy mala para las matemáticas, ¿ven? ¿Por qué soy modelo? No, no es cierto. No, pero sí, él era más grande que yo, era mucho más grande que yo. Ajá. Nos llevábamos, creo, 5 años y... Ok. Y sí, él fue mi novio, entonces yo nunca tuve ese momento de ligar en la escuela. Ajá. Sí fui muy ligadora, sí. Me gustaba seducir y la sí. chingada. Buscando. Como tenía novio, ajá, claro, pues ya no le entraba. Y Monterrey, o sea, sí, no, entiendo, capaz sí, que se enteraba alguien que era trans. Ay, lo siento. Y golpiza. Además, o sea, erotizas y buscabas niños. Sí, claro, pues de buscar una afirmación, ajá, de sentirte bien como mujer. Entonces terminamos. Terminamos hace 2 años, creo. ¿Qué? Sí. Terminamos. ¿Ya que llegaste acá? Ya, no, ya estando acá, terminamos. Él se vino a vivir para acá. Ajá, y no funcionamos. Y no funcionamos. No, pero fuimos grandes amigos cuando él vivió aquí. Oh. Nos llevamos muy bien. Éramos como dos personas extranjeras. ¿Lo conozco? No, no lo conoces. Fíjate que mis parejas nunca han tenido nada que ver con el medio LGBT, ni con el medio artístico, público, nada, nunca, nunca, no me gusta. Está padre porque tu mundo no se convierte en una burbuja. Es verdad, sí, no, total, estoy totalmente... Y acuerdo. Está padre. Y fíjate que en el tema de lo LGBT también es bonito hacer cosas que no sean enteramente enredadas en la comunidad, sí. Es otro tema. Entonces tus papás aprobaban, ¿no? Porque claramente... Sí, tampoco es que dijeron, ¡ay, qué emoción! Ajá, pero ya salió así, ¿qué hacemos entonces? Pero pues dijeron de eso, a que viva de malas. Porque además yo tengo un carácter muy fuerte. Tienes mucha energía. Soy muy linda, soy muy educada. Que conocí a alguien con más energía que yo. Pero, enojada, soy un volcán. Así es. Entonces pues dijeron, este está de malas todo el día. Sí, pasional. No tiene amigos. Está aquí encerrada en un cuarto, deprimida. Entonces, ¿qué pedo? ¿Saben qué? Mejor vamos a ayudarla. Y además también mis papás crecieron con esta imagen trans de el sexo servicio, del estilismo. Todos y todas. A mí me pasó. O sea, y me lo advirtieron. Sí. A mí me lo advirtieron. Desde muy chiquita. O sea, yo me sé peinar porque pues... Y además trabajé en un salón de belleza. ¡Ah, mira! Lo que uno hace para vivir. ¿Cuándo pasas? ¿En Monterrey? No, aquí. ¿Aquí? Sí, pues cuando... Bueno, no, espera, no, aguanta. Ok. Entonces, yo me quedé en el colegio. Ok, te lo resumo rápidamente. ¿Qué pasó después? O sea, colegio. Ajá. ¿Universidad también en Monterrey? ¿Lo que comenzaste? Todo Monterrey. Todo Monterrey. Hasta hace 3 años, todo Monterrey. Todo Monterrey. Y bueno, un año intermitente, Zacatecas. ¿Y la universidad ya? Zacatecas. Okay. Sí, pero tenía 9 años cuando eso, en Zacatecas. Viví con mi mamá, mi abuela y mi hermana, porque tengo una hermana chiquita, hermosa. Nos fuimos a vivir a Zacatecas, fíjate. Okay. Por negocios familiares. Y no sé qué era la de Pero el lugar más homofóbico, transfóbico y de odio general a la gente que no es de Zacatecas, lo conocí en Zacatecas. Okay. La pasé mal, 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 mal. Dame un ejemplo de algo. Mal. Lloremos. Puta, mal. No tenía amigos. Mal. La gente me trataba mal. La gente trataba mal a mi mamá. La gente trataba mal a mi abuelita. La gente nos trataba mal en general. Por mí. ¿Sabes qué? Te digo algo. Me llena de orgullo verte ser una persona abiertamente trans. Y lo digo porque. Primero que todo, no tienes por qué. Sobre todo si vienes de tanto tiempo. Pero segundo, porque fíjate que hace rato alguien me decía. Conocí a una chica trans que comenzó a los 7 y sus papás ya no saben cómo decirle es que lo LGBT existe, porque podría, ¿sabes? Porque además comenzaron están en esa situación donde nadie se entera, ¿sabes? ¿No? Pero yo creo que es una situación de comunidad, Ophelia. Sí, no, está yo... bonito, me llena de corazón que seas una persona tan activa en la comunidad también y que estés en esto. Híjole, pero yo lo hice, no, ¿crees que...? Tan... Me obligaron. No, claro que no, todo lo que hago, yo no hago absolutamente nada. Uh-huh. Hoy lo vino a hacer. Me queda claro, eres enojona. No me paro de la cama si no me da la gana porque no me hace feliz. Sí, claro. Si me hace feliz estar acostada todo el día, lo hago. Dato real. Uh-huh. Y... ¿Qué te trajo a la Ciudad de México? Me vine modelando, me vine a buscar una mejor oportunidad de vida, me vine buscando el sueño americano. Entonces, no, ¿hiciste modelaje en Monterrey? Hice modelaje en Monterrey, hice modelaje en muchos lados. Yo, la verdad, modelé desde muy chiquita. Fue un accidente, no un accidente, pero una coincidencia. Ajá. Todas las
cosas maravillosas que me han pasado en la vida han salido a partir de... ¿Qué te impulsan? Sí. De causalidad. Te llevan y te dicen. Yo estaba comprando zapatos y conocí a un niño hermoso que fue mi primer book, mi primer booker, que fue Lauris. ¿Cómo se llamaba Lauro? Y después conocí a otro Lauro maravilloso. O sea, los Lauros son maravillosos. Nah. Y me dijo, oye, ¿quieres modelar? Y yo dije, este se está burlando de mí. Ajá, claro, sí. O sea, yo en mi mente... Yo nunca me he considerado... Bueno, ahorita ya un poquito más que antes. Pero jamás me he considerado una persona muy guapa. O sea, siempre he creído, ay, me apego a un estándar de belleza, o soy delgada, o me arreglo bien. Me arreglo bien. Sí, total. Pero jamás yo he creído que es una virtud mía. ¿Sabes cómo? Siempre he creído como, bueno, ok, esto se va a acabar en algún momento. Ajá. Y no puedo hacer que esto sea lo único que tengo y lo que sostiene mi vida. El modelaje, la neta, sí tiene una edad. Sí. Y sabes, lo que te iba a preguntar es, también tiene unas medidas, seas trans o cis. ¿No? Sí, no, o no comes. Y en eso, sepan. En eso te iba a preguntar, ¿no eres una vieja muy alta en el rubro modelo? No, no. Soy de las más chiquitas. Mido 1.73. Siempre fui de las más chiquitas. Cool. O sea, sí, cool, ¿no? O sea, entonces, cool como mujer trans, pero no tan cool para trabajo. Porque para muchas cosas, pues no te llaman. Porque tienes que ser muy delgada. Sí. Yo llegué aquí. No, es que conozco mujeres así. Sí. Que harían ver a Matú gordo. Sí. No, yo llegué. Gordo igual, ¿eh? Yo llegué aquí. Igual que yo. Pero. No, yo llegué aquí. Es cruel. Yo llegué aquí real comiendo hielos. O sea, yo llegué aquí muy, 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 muy delgada, pero no muy sana. Uh-huh. Yo tuve problemas de alimentación muy cañones. Uh-huh. Y te por eso. Un poquito la industria, ¿no? Por eso ahora yo soy muy pro salud. En ese tema de modelaje. Ejercicio. Todos los días hago 2 horas de ejercicio. ¿En qué momento pasó lo de el tema de estilismo? Y pregunto porque aquí, cuando no tenía trabajo. Fue aquí llegando. Entonces... Pero no hice estilismo. No, mira. Yo conocí. Ajá. Tenía un amiguito que trabajaba, que tiene unos salones, trabajaba en unos salones. Ok. Y. Ignacio Muñoz. Mentiras. No. Lo quiero mucho, de paso. No, yo fíjate que aquí comencé de una manera muy rara. Todo fue muy raro. Sí. Y pues de pronto hacía castings y pues nada. Nada. ¿Y o sea, no me llamaban. No, pues no te llaman. O sea, no hay motivo exacto. Sí. Ven al casting, no hay callback. No. Sí. Y yo entonces me dije, pues tengo que pagar renta, tengo que vivir de algo, tengo que comer lo poco que comía. No, el agua no es gratis. No son baratos, ¿verdad? Y la pura es muy cara. No, y. Ahí te va porque te pregunto. No, más que el motivo de que acá estás haciendo más es. Está el estereotipo de que las viejas trans somos o sexo servidores. O estilistas. Ah, estilistas. Siempre. Hay grandes. Ahora, exacto. Primero que todo, ese nombre que dije ahorita, Ignacio Muñoz, él fue el director de cabello y arte de cabello de Mercedes-Benz Fashion Week por mucho tiempo. Grandes mujeres trans, estilistas, maquillistas. Sí, no, hay personas súper de nivel mundial con cosas y sabemos de youtubers que también hacen maquillaje y de no mames. Sí, ¿sabes? Claro. Entonces eso. Pero sí es un estereotipo. No, exacto, es un estereotipo, pero lo que voy es, también hay gente que dice, lo trata como si fuera algo malo. Ajá. Pero fíjate que a mí lo que me divierte es, ¿en qué momento? ¿Por qué chingado se volvió que el estilismo adoptó a la comunidad LGBT? ¿Qué tiene? Porque bien pudimos saber, sí, puede ser que el estereotipo era que somos, no sé, ingenieras mecatrónicas, güey. Sí. Todas las ingenieras mecatrónicas. No, pues yo creo que es por un tema del beauty, ¿no? ¿Sabes cómo? O sea, como un tema de el gay es femenino. Ajá. Y le gusta arreglar a las mujeres. Cosa que no es cierto. O sea, que no es cierto. Le gusta cortarle el pelo a los otros hombres. Anda. Pero también creo que como mujeres somos muy exigentes con el quién nos corta el pelo, quién nos peina, quién nos maquilla. Ajá. Y de pronto hay gente muy talentosa que puede o no ser gay, pero la mayoría son hombres, fíjate. Ándale. Yo conozco a grandes peluqueros que no son gays. Sí, y que son. Que me imagino que los deben de tratar raro. Te mueres. Que todo el mundo debe pensar que ellos son gays. Ajá, pero no, tienen familia, tienen hijos, su esposa. Bueno, y que qué padre, porque su pasión está. La primera vez que fui a Monterrey, me dicen, yo les pregunto, ¿qué tan raro es el tema de la homofobia en Monterrey? Y me dicen, bueno, la comunidad LGBT
nomás me sacan un Grindr, me dicen, ve la cantidad de perfiles que dicen casado. Y yo, wow, todos están casados. En mi cabeza no me había quedado. No, hija, no, casado con otra mujer y no quieren que sepa. Ajá, exacto. Y me dicen, en Monterrey se aprecia que estés casado porque entonces tienes motivos para esconderlo. Y es de no mames, güey. Y las chicas, luego les digo, y esas chicas qué pedo, me dicen, pues le están diciendo a su familia que se casaron. Y yo, eso no puede ser, no puede ser. Sí, anillo, señores. Ajá. Entonces, anillo. Entonces, todo esto porque el hecho de que tengan familia a veces comprueba poco, ¿no? Pero entiendo el punto. Es un chico, son chicos heterosexuales, sí, que están en estilismo. Pero yo llegué, uh-huh, ahí porque, pues, la verdad no tenía trabajo y no me llamaban. Y pues al final del día yo necesitaba pagar mi renta rápidamente. Sí. Este amigo me dice, vente, aquí vemos qué hacemos, chalá, chalá, que Angelito te mando un beso enorme, hermoso. Y entro a aprender. Y dije, ay, qué cool. ¿Te causó shock o fuiste con? No, yo fui, yo siempre, digo, yo no hago nada que no me haga feliz. Nada, 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 nada que no me haga feliz. Y dije, mira, velo por el lado positivo. Ajá. Vas a ir, te vas a aprender hacer el truquito tú sola. Ajá. Y además, ay, bueno, vas a aprender y vas a ganar dinero, vas a pagar tu renta, vas a comer, vas a hacer mil cosas. Súper, sí. Y aprendí, me di cuenta que se necesita vocación y talento para eso. Porque duré 2 meses, ajá, cuando mucho, hice grandes amigos, eso sí, pero quemé pelos. Quemé pelos. ¿Cómo? ¿Qué haces en ese caso? Pues nada, le dices a la que sí sabe como... Oye, es que quemé un pelo. Oye, ¿sabes qué? Ajá. Como que le recomendamos un corte, ¿no? Porque... ¡Ay! Le recomendamos porque le quemé el pelo. No, quemé pelos, me irrité ojos, o sea, sí, yo fui un fraude. Pero siempre he sido muy buena para administrar cosas. Okay. Yo trabajé en una empresa modelando y alternando en una empresa de retail en México. Uh-huh. Y fui capacitadora y fui recluté, fui jefa de un departamento. Retail, de paso, es venta. Venta de ropa. Venta de ropa. En este caso, sí. Entonces fui muy buena para lo administrativo. ¿Tiene una tienda departamental? Sí. O sea, ¿conocida? Sí, muy conocida. Sí. Ok. Wow. Y fui muy buena administrando. Pero... No, lo amo, soy muy fan. Y empecé en esta estética, en estos salones, porque eran salones muy cool, muy, muy cool, donde yo dije, no puedo creer que te corten el cabello, cueste esto. Entonces, empecé a administrar y terminé siendo gerente de unos salones de este señor. Wow, no manches. Sí, y ya después me empezaron a llamar para más cosas y dije, bueno, adiós. Y regresé a modelar. La verdad, te digo, aprendí. Miren, por eso me sé hacer así el chinaje. No, si tienes una. Me sé hacer el chinaje. Te ves re bien, güey. Es de me sé hacer el chinaje, pero sí, fue por eso. Me sé hacer el chinaje porque aprendí a usar la tenaza. Sí, sí, claro. Sí, porque si no. Oye, y en el tema del modelaje, ¿hay viejas trans en modelaje? O sea, hay más soes, aparte de Ali Monterrosas, que ya estuvo. Ali, mi amor, hermosa, sí, que nos tomaron fotos juntas una vez. ¡Ay, una cosa bruta! Y Ali es un caso muy bonito porque fíjate que Ali no es hormona, no se ha operado y más bien es una bonita condición de así se ve. Sin ventanear y sacar y no decir, porque también hay que respetar el closet de varios. Sí, claro. Con todo perdón, desafortunadamente. Por seguridad emocional, seguridad emocional. Es que tú y yo somos abiertamente transgénero y estamos aquí para decir. Pero me costó mucho trabajo, ¿eh? Pero es porque ellas, o sea. A mí me sacaron. ¿Cuántas viejas trans conoces? Así. En modelaje. ¿De qué viejas trans? O sea, dame un nombre. Una, ¿dos, cinco, diez? Dos. Tres. Ajá. Cuatro y conmigo cinco. Ok, va. Cinco viejas trans en modelaje. ¿No hubiera sido más fácil entre cinco el pedo? ¿Me explico? No. No, porque las marcas ya no te contratan. Y no es un pedo de las agencias, es un pedo de las marcas. Ok, va. Tienes la razón con eso. Gente, marcas con valores muy familiares. Como que las agencias te dicen, sí, yo te. Sí, no, tú estás brutal. Pero de repente llega Bimbo y dice que. Dice, no, hija, si quieres ser la de Canelitas. Ahí. Bueno, pero sí, exacto. Ok, va. Tienes la razón. Es que a mí me da rabia.
estoy muy peleada con las chicas que están en el closet y entiendo los motivos por el cual lo están, pero luego me choca. Una cosa es salir del closet. ¿Quién soy yo? ¿Será que soy trans? ¿Sabes? Una cosa es, y también para la gente LGBT, pero cuando ya lo sabes y lo niegas, me choca porque he estado en momentos donde he sido relativamente maltratada en algunas ocasiones, que muy ligero, hoy en día ya no me pasa ya que soy conocida, pero y estas viejas no dicen nada porque entonces se sacan del closet si dijeran cosas. Y yo digo, oye, culera, ¿no? Entonces tira algo, el closet se acaba, ¿eh? O sea, a todas estas mujercitas les va a llegar su día. Un día te van a sacar y no te va a gustar. No, a mí me pasó. Yo era la nadie lo sabe, nadie lo sospecha. ¿Y quién sí lo supo? Y una comadre que fue lo peor, que fue un niño gay. Fue el que me sacó. Lo dijo. Un día me estaba peinando. Es que además por eso es que no. Sí, un día me estaba peinando y me dijo. Es que si tú lo dices, alguien lo dice, claro, claro. Me dijo, tú eres, ¿verdad? Así eres. De que tú eres. Y tú, pues sí, regiomontana. Del rubro. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Pero así ya sabes, como entre temerosa, inocente. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Soy Tauro? Y no, me empezó a correr el rumor. Hasta que ya. En Estados Unidos a esta gente se le dice passing. Sí. O dicen stealth, ¿no? Que estás como. Que eres pasandra, eso usted le pregunta, ¿cómo se le dice en México a alguien? Pues no sé, o sea, yo digo porque así dice una de mis amigas, okay. Pero. Se mira, yo te voy a decir algo. ¿Cómo me caga cuando me dicen pasas? No, parece mujer y yo es de un momento. Es una mujer. Yo soy mujer. Sí. No mames. A mí, ¿sabes qué me molestaba mucho cuando empecé como a datear aquí? Ajá. Que me dijeron, es que no parece trans. ¡Ay, a huevo! ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Y yo dije, ajá. O sea... ¿Qué es parecer trans? ¿Cómo tengo que parecer trans? No. Yo hoy en día creo que México está avanzando muy lentamente. Ni creo. Bueno, sí. Hacia un punto en el que el tema empieza a dejar de ser tan importante para la gente. Sí. O sea, ya tampoco es que te vean y les digas, soy trans, y te digan, ay, no, ¿cómo? Ajá. Que pobre, ¿eso qué significa? Pobrecita, o sea... Pero esa sí es nuestra chamba de personas mediáticas. Entonces, sí, claro, ¿no? Pero... Y es que tú piensas, hace 10 años, ¿cuántas personas trans conocías? Y hoy, ¿cuántas? Te voy a contar una historia bien bonita. Yo tenía una amiguita que ahora vive en Guanajuato. Ajá. Y cuando íbamos en la prepa, pues nos íbamos a maquillar a su casa antes de irnos a la escuela. Porque no llegábamos... Sin arreglarse. No... esto que ustedes ven no se hizo del no es nada. ¿Sí? Así más blush, más labial, más. Tengo 25 años. ¿Y esto qué edad fue? Tenía 17, 16 okay. años. Entonces llevas por lo menos 8 años de maquillarte. No, pero yo sí era para yo sí era. No, pero ahorita ya me he hecho decente. Ya me hacen. A mí mi papá me decía, ¿dónde vas a dar función? Y yo de que, pues de función de qué, o qué voy a la escuela. Sí, es que estás arreglada. Es que pareces payaso, porque sí parecía así, chapita. Qué divertido y qué cruel. Qué divertido y qué cruel. Mi papá me bulea, él me dice, ¿no te quieres demorar más ya que eres vieja? Se te permite, bueno, a mí me presionan, a mí mi novio es como, me dijiste que iba a estar lista hace 5 minutos, ya pasó media hora. Bueno, entonces la historia bonita también. Bueno, la historia bonita, nos arreglábamos la chingada. Llegábamos de la escuela, cenábamos... Y yo ya me iba para mi casa. Ajá. Y entonces veíamos en Telehit Alejandra Bogue en qué show con la Bogue. Ay, sí. Yo la veía. ¿Qué un paréntesis? Busquen a Alejandra Bogue si les diviertas un chingo. No mames. Es una persona. La van a amar. Yo la veía desde que tenía 16 años y la veía en la televisión. Y entonces ella a mí me inspiró para decir: hay una mujer trans que es mujer. Que dice, soy Alejandra. Sí. En televisión. A huevo. A huevo. Si ella pudo. Yo puedo. Yo puedo. No manches. Y me aguanté ofensas, insultos, discriminación, que se alejaban de mí muchas personas. Y un día la conocí en una fiesta. La vi sentada y yo no me lo podía creer. O sea, la mujer que a mí me inspiró. Ajá. A todo. A ser fuerte, a aguantar vara. Hay casual sacándose los mocos en una fiesta. No, guapísima, sí, como siempre en una fiesta. Okay. Dije, no lo puedo creer.
le mandé a mi hermana un mensaje y a mi mejor amiga. Y le dije, güey, estoy con Alejandra Bogue en una fiesta. ¿Qué hiciste? No, pues yo así en fan discreta. No. Y la Bogue así de, yo no soy algo. Diría mi queridísima Laura León, yo no soy de club de fans de nadie. No, pero si yo no soy muy fan. ¿La saludaste? ¿No? Me esperé que me la presentaran. Bueno. ¿Pediste que te la presentaran? No, pero sabía que me la iban a presentar. ¿Te quedaste por ahí caminando? No, sabía. O sea, estábamos con personas que nos tenían que presentar sí o sí. Eventualmente. Entonces empezamos a salir que el cafecito, ya sabes. Uh-huh. Empezamos, nuestra amistad empezó en un cafecito, que éramos varias ahí mujeres trans sentadas en un café. Y entonces nos hicimos amigas. Nos hicimos muy, muy amigas. Bueno, al grado que teníamos un programa juntas. Uh-huh. Pero está padre. Está padre porque el que yo haya dicho que soy una mujer trans, uh-huh, al mundo. Bueno, te voy a decir algo. Tengo amigas trans que han estado en relaciones de fácil un año sin decirle a su novio. Ay, qué feo. Y fíjate que justo algo que dijimos antesitos de comenzar a grabar es la tentación está. Sí, ¿no? Claro. O sea, claro que puedes no decirlo. Y hay gente que la neta no se lo sospecha, que conoces, con todo y que tú eres súper abierta trans. Hay gente, sí, no, círculo, hay gente en mi círculo que no tiene la más remota idea. Exacto, Máximo ya es norteña ya. Ajá, es solo que... es brusca. Exacto. Pero a mí me asombra que estas chicas... Y entonces dices, claro, es que es más fácil no decir no, porque entonces vives con miedo que en cualquier momento. Pues yo creo que no dices que no, solo no dices sí, nada. No dices nada. Pero no dices sí, no dices no. Pero vives con miedo, ¿sabes? De, ay, es que se enteran y se me acaba, ¿no? Y cualquier cosa así. Entonces, no me gusta. Pero no, mira, yo creo... ¿Y cómo chingado le escondes tú a tu novio por un año? Pero tengo una duda. Hay mil y un trucos. No, sí, con pene. Y yo... Muy, muy poca actividad sexual cuando la hay. Uno de los trucos que aplica a ella en particular. Ajá, exacto. Les da un blow hasta que se queden dormidos, casi. Y ajá, es raro, es como de... Yo tengo una duda. Yo la neta creo que... Digo, o sea, cuando... En mi opinión, el güey se está haciendo pendejo. Sí, porque siempre un... No voy a decir palabras, niña. Porque no. Ay, estamos estoy en muy propia. Porque estoy sin muy propia. Mi mamá me puede estar viendo. Pero un dedo, si te meten. Pues supongo. Todos los hombres. ¿Tú creerías, güey? O sea, yo digo como. Igual y son ellas también diciéndome, sí, ya llevamos un año. Y la verdad es que está súper contada. Como es recíproco, porque, o sea, un hombre te está. Lo primero que te agarra es la boobie. Sí, claro. Y después de la boobie, ya va bajando para. Los de, pues para todos los demás. Para los de, ajá, y lo que lo consideran bases y no sé qué. Sí, ajá, y pues antes de que se la chupes ya te metió un dedo. Sí, tú creerías. Una supondría porque yo soy virgen. Es muy probable que ellos también se estén haciendo muy pesados. No, yo creo que sí. Es de chale que no puedas compartir eso. Es que además es el tema de, oye, la neta, tengo que comprar hormonas, ¿sabes? Acompáñame, o llévame. No, traigo... Ajá, o haz esta de, ¿por qué tienes parche? No, me explico. Es que estoy... No, es cuidándome. Cosas, esas son cosas que tú quieres compartir con tu pareja, güey. La neta. Híjole, no sé, ¿eh? Bueno, yo hay cosas que... Con mi novio... Con mis parejas me han inyectado. No, yo me inyecto sola. Y no estoy hablando con algo. Yo con... Porque eso también, pero... Yo con mi novio comparto... Todo de mí en, ajá, el aspecto emocional. Sí. Pero le cuentas también de lo trans, ¿no? Sí, claro. No es tanto. Pero sí hay que hablar lo necesario. Ajá. Del mundo trans, sí, todo. Ok. Pero de mí, lo necesario. Ok. Lo muy necesario porque una está loca. Sí, una está loca. Sí, por eso somos así. Una, mira, claro. Una es loca. Regia. Es una explosión en la vida. Y eso súmale un coctelito de hormonas. Ay, sí. Oye, y hasta que tu cuata te preguntó que si eres, que es una pregunta muy... ¿Eres? Es de... ¿Soy qué? ¿Soy sí, qué? No, pues me no, sacó. Resulta que fíjate que no soy matemática. Sí, no, me sacó del clóset del culero. Ajá. Ah, no es cierto. Antes de eso, ¿querías nunca decirlo? Pues no decía que no. No, era solo, no pasaba, era... Solo... Evitemos el tema, ¿eh? Si me preguntaban, me reía. Ajá. Y era como... ¡Mira mi bolso! No, sí, claro, yo soy muy buena... Les voy a dar un tic, estornuden. Cada que alguien les haga una pregunta incómoda, ajá, estornuden. Ay, no. Te lo juro. Eres lo máximo. Te lo juro, si funciona. Okay. Entonces estornudas. Y ya me preguntas. Y es salud. Ah, gracias.
Oye, ya cambia. Y ya tú cambias el tema. Sí, claro. Bueno, y entonces, para cerrar todo esto, creces, apoyo, familia, tu hormona, no sé qué, todo esto. Y luego ya ves endógenos, pues, y organizas tus cosas, modelaje allá, modelaje acá. Trabajaste un rato, pero luego comenzaste a conseguir chambas en modelaje otra vez. Sí, no, más bien me llamaron. Yo seguía, mientras yo tenía esto, estaba casteando. Yo seguía casteando. Random un día te dicen, ven al teatro. Entonces también haces teatro. Sí, no, eso es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Se te supernota que tienes es bonito dominio de cuerpo. Lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ajá. Conozco a Diego Beares, que es un gran, gran director de teatro. Conozco a Diego en una comidita en un Sanborns. Ajá. Y me dice, oye, tú estarías bien para un programa de radio. Y tú de, ay, ¿yo qué? Y yo dije, mira, gordo, qué acertado. Justo está buscando un justo programa de radio. No, yo sí en algún momento quiero tener un programa de radio. Ajá. Pero por ahora no. Por ahora creo que... No, pasaste por la boga. En ese momento yo dije, por ahora no quiero tener un programa de radio. Sí me gustaría, pero no en este momento. Y entonces me manda un día por Facebook, me dice, oye, te voy a mandar un casting de teatro. Ajá. Y le dije, es que yo modelo, yo no hago teatro. Sí. Te lo juro, mira. Además que el teatro requiere de tantas cosas. Requiere cuerpo, voz, emoción. Energía. Memorización y energía. Sí, no, a mí me costó... Sí, un poco de trabajo, pero te voy a decir algo muy curioso. Me mandan dos papeles, uno chiquito y uno para un coprotagónico. Ok. Pues yo voy, dije, yo me voy lucidora, ajá, ¿no? Yo me voy acalambradora al casting. Ajá. Y ya me fui al casting, llegué, me memoricé los dos papeles, la fregada. Hice casting para dos papeles. Pasa el tiempo y en un día de mi cumpleaños, Diguito Beares, amor, me manda un mensajito y me dice, feliz cumpleaños, te informo que ya eres parte de la obra, solo falta definir cuál de los dos personajes te vamos a dar. Wow. Y yo dije, ¿qué pudo? ¿Qué es esto? Estoy viviendo algo cool. Sí. Por el momento todo era ilusión, fantasía y la chingada. Pasa y me dicen, vas a ser a la presentadora, que no es un papel trans. Porque ya me habían ofrecido hacer cosas, pero cosas de mujer trans. Sí. Y la neta, no es que no me guste. No, lo entiendo mucho. Bueno, mira, yo hice una voz para un videojuego de un personaje trans en el videojuego. ¡Cool! ¿No? Y está cool, pero también entiendo el... Güey, también. El güey, no, o sea, me voy a encasillar. No, no manches que me dieron un rol de vieja. ¿Sabes? O sea, no, no me voy a encasillar, ¿no? en el... Voy a actuar. Ajá. Soy trans. Sí. No estaría actuando, sí, estaría representando algo. Ajá, pero bueno, entonces el caso, te dan un papel que... Me dan un papel que no es trans, es una mujer muy sensual y dije, ay, qué cool. Ajá. Leía el papel completo, leía el guión y dije, qué bonito texto. Uh-huh. Qué hermoso texto, es una comedia, era una comedia súper, súper, súper cagada. Y entonces empiezan los ensayos y ahí viene lo duro. Porque pues la señorita, pues sí, muy mona pa' fotos y muy mona pa' desfilar y muy mona, pero a ver, hija, abre la boca. Y no para eso, porque él es gay. Y yo, no para eso. Y entonces, pues, me preparó muy bien, la verdad. Era muy exigente conmigo, Dieguito Beares, como director. Y me gustó mucho y la obra quedó bomba y nos fue súper bien. Y después de eso... ¿Y las otras personas del elenco se la llevaron bien contigo? Puta... Okay. Hice hermanos ahí, Diego Beares, que para mí hoy es como un hermano. Sí, lo has dicho. Alma Itzel, que era otro personaje, que era una niña hermosa, guapísima, cuerpazo. Sí. Se convirtió en gran, es de mis mejores amigas. Ahorita ya vive en Miami. Okay. Y pues no estamos como muy en contacto, pero después de eso seguimos siendo muy buenos amigos. Como que se hizo una familia muy bonita en esa obra. Y todos nos llevábamos muy bien. Gustavito, había un actor que se llama Gustavo. Ay, no, olvidé el nombre. Gustavo González, creo. Es un, okay, es un niño hermoso. Yo creo que es de las personas más nobles que he conocido. Y él me enseñó que ser trans es maravilloso en el mundo actoral. Ay, sí. Entonces yo a ese niño le agradezco muchas cosas que hizo por mí que... Puta. No puedo de amor con ellos. ¿Ya te presentaste con tu obra? Me presenté con la obra, nos fue muy padre. Después de eso estuve en teatro en corto haciendo una obra corta que se llamó
Afrodita. Y evidentemente yo era Afrodita. Ajá. Con una niña hermosa. Bueno, es que ¿sabes qué me pasa? Te castean en esos roles, ¿no? La buena. No, no me castearon. Pues siempre, sí. Sí. Sí, sí es de. Ajá. Siempre. Y me gusta. Ajá. Me gusta. Porque en la vida no lo soy. Y Edo, que es un fotógrafo que además trabaja ahí, que es súper creativo, él me ha impulsado mucho y impulsa mucho a la comunidad LGBT. Ay, desde un punto no de activismo, no, sino, de buen sino pedismo, desde de un pedismo. Punto de eres talentosa, uh-huh. Hazlo. Y entonces ese es tu mundo. Tu mundo ahorita eso es modelaje. Eso es lo que hago, es modelar, imagen, actuar. Yo sé que lo van a preguntar. ¿Cirugías? ¿Has pasado por cirugías? Ay, ¿por qué? ¿Cuánto dinero tienen en el banco? A ver. Ajá. Yo es cada que me preguntan. No, no, la verdad, depende a qué te refieres con cirugía. Depende de lo que cuente con Botox. Lo que cuente como una cirugía. Mira, yo creo. Siempre he creído que si digo sí tengo cirugías, uh-huh. Van a empezar a preguntarse. O como podrán darse cuenta las orejas, no, porque Dumbo. Como podrán darse cuenta las orejas, no me lo he superado. Yo me operé mis orejas porque quería orejas puntiagudas. Yo también quería como algún tiempo como de duendecito. Ay, pero dije, ay no, ay, qué tal no. Que después ya no me gusta y me voy a arrepentir toda la vida. No te arrepientes. Cirugías estéticas. Es lo más divertido ser duende. Cirugías estéticas no me he hecho ni una. Ajá. En mi cara no podría, me daría mucho miedo. Que me haga algo y de repente. Imagínate que el año pasado me ofrecieron una feminización facial. Y dijiste en él. Y tuve un mes para pensarlo y dije, no. Pues no. Ajá, y fue de. O sea, está chingón. Ves las fotos y dices, wow. Qué cambiazos, ¿no? Ajá, exacto. Es como estar en perra todo el puto día solo porque. Pero, ajá. Sí. Pero luego tuve un momento de. No sé, estoy feliz. ¿Sabes? Ajá. Pues no, es, o sea, no, que yo creo, mira, no voy a lidiar con eso, pero yo bueno. Creo que cada arruga, cada marca, cada cicatriz. Ay, vas a hacer una tiene una historia. Voy a hacer, ojalá llegue a viejita. Pero he tenido operaciones de salud varias, uh-huh. Y necesarias. Y ya, sí. No lo digo tal. Porque luego van a preguntar en los comentarios. ¿Ya se lo cortó? Eso sí. También, todo el día. No sí. Se olvida eso, sí. Cada que me preguntan eso, yo les digo como, ¿cuánto dinero tenés en el banco? Ay, depende de eso. Yo les pregunto a ellos, ¿y tú? No, yo siempre es, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Ajá. Y evidentemente te van a decir que te importa. Claro. No, en este caso preguntaba por el tema de apariencia, porque como estás en modelaje. Sí, no me he operado. Como estás en modelaje, hay gente que me queda la duda. Si hay gente que se opera mucho para estar en modelaje, por ejemplo, ¿sabes? Pues sí, no. O sea, yo creo que lo cool de modelar es que tus rasgos, uh-huh. Tus facciones te hacen especial. Claro. Entonces, imagínate, si yo me hago un enchufito así trifásico de la nariz. Ajá. Pues evidentemente voy a ser como cualquier mujer en el mundo que tiene la misma nariz que le hizo el mismo doctor que se la hizo a 20,000 personas. Claro. Entonces yo estuve muy traumada con operarme la nariz por muchos años, muchos años, hasta que conocí a un fotógrafo que me dijo, estás estúpida. Así, me dijo, estás estúpida. Ajá. Eso es lo que te hace ver cool. Claro. Y dije, ok, ya voy a dejar de fregar. Y sí, diario estoy pensando. En eso, sí. Me haré una lupita para quitarme así que la pielecita, me haré. No, y siempre son esas dudas. Sí. Pero tenía curiosidad más bien de si para el modelaje. Yo creo que se vale, uh-huh. Si quieres y si te funciona para pegarte un estándar de belleza. Que te llena. Que te llena, sí. Chingón, bello, espérate. Pero. Es a lo que yo iba. Si te paras frente a un espejo, desnuda, sin maquillaje, eso es lo que eres. Ay, no, entonces ahora tengo que ir al gym. Y eres lo que tienes ahora. Si lo quieres cambiar, qué padre, puedes cambiarlo. Pero hoy, en este momento, frente al espejo. Esta conversación es lo que tienes. Es súper irónica porque son dos viejas trans hablando de acéptate como eres, ¿no? Quiérete como eres. No, sí. Hay cosas. Mira, es que para mí la transición es que la gente te diga que eres vieja. Para mí, no, yo sé que hay mil definiciones, yo no me castigo. Pero que el mundo diga. Que el mundo te lo diga. De ahí en adelante todo lo más es vanidad, mija. Sí, ¿sabes? Probablemente no, sí. De ahí en adelante es, güey, quiero tener mira, a mí, sí, no sé qué, todo eso cualquier vieja. A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo era niña desde que era niña. Entonces. Ay, sí, entonces nunca lo sentiste. Sí, pero yo era niña conmigo. ¿Sí me explico? O sea, yo era niña como mis Barbies, pues. Entonces yo siempre quise ser como Barbie Teresa. Claro, justo Barbie. Que sí, justo porque era la castaña. Claro. Entonces,
ya así y creciste con eso y demás. Y entonces se te hacía raro que te dijeran es niño. ¿Tú de qué hablas? Una vez, ajá, una vez había un chavo con el que salí que cuando le dije que era trans, uh-huh, me dijo, es que ¿cómo te trato? Y es de, ay, pues con sin pedos, pendejo. No, no, no me lo tomé a mal. Pero es de, no puedo creer. No me lo tomé a mal. Ajá. Porque fue muy honesto. Hay mucha gente que me confunde. No sabes la cantidad. Mira, para muchas personas en Twitter y a veces en YouTube también soy como el sombrero de las casas de Harry Potter. Entonces acercaron y me dicen, no, yo fui Gryffindor. Ajá. Es que resulta que me gustan los niños, pero solamente en la noche y me gusta entonces hacer esto, no sé qué, ¿qué soy? ¿No? Y entonces pues eres lesbiana, ¿no? Una de las preguntas que me hacen mucho es, oye, soy vieja, me gusta a una vieja trans. Entonces, ¿sigo siendo heterosexual? Y yo así de... No, eres una mujer que le gusta a una mujer. ¿Sabes? ¿Eres lesbiana? Sí, entonces toca andar por la... Pues mira, a mí me da mucha risa. Había un bajo en X, una persona muy insignificante, ajá, que decía, es que me da miedo convertirme en gay. Ay, porque no, alguna vez fuiste, porque alguna vez fuiste hombre. Ay, no, adiós con pendejos así. Que no, pues a mí me dio mucha risa. Sí, y yo, que... a mí me da miedo convertirme en pendeja. ¿Vas a hacer más teatro? Sí, claro que quiero hacer más teatro. Okay. Estoy trabajando cositas. Teatro, perdón, te interrumpí. Es, le cambias el día a una persona. ¿Sabes? Cuando la gente te aplaude, cuando la gente sale del teatro, cuando la gente sale del teatro o conmovida o cagada de la risa o pensando, le cambiaste a una persona que venía de la oficina, de no sé, hacer mil cosas, le cambiaste su día. Y cada peso que le invirtió al boleto del teatro, lo valió. Ay, qué bonito. Eso para mí es... algo que el teatro me ha dado. Ahorita estamos preparando un proyecto que en julio, primero Dios, ajá, todo primero se que todo, bien. Que te trajeron este... Me trajeron te mi trajeron mariachi. Un concierto, mariachi están acá afuera, por eso se escucha trompetitas. Sí, eso pasa pero como, cuando uno trae a su bebé. Pero como soy muy diva, la verdad no voy a salir. Ah, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no. Porque estoy casada. Sí, no. Última pregunta, y esto con todas las invitadas, pero si alguien quisiera ser tú. Porque a veces, mira, estos videos los ven chicas o chicos y dicen, no manches, güey, yo quiero ser, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué le recomiendas? O sea, algún tip que... ¿no? Si quieren ser como yo, ajá, híjole, qué pocos parámetros tiene. No, no es cierto, no. ¿Qué parámetros tan bajos? No, no es cierto. No, pues sean ustedes. Ajá. Mira, o si ya en el lado caso que alguien quisiera inspirarse para ser ellos mismos. La solución es comenzar desde los 7. La verdad es, tú ya no lo hagas. Echa ya, reversa. Dios, ajá, echa reversa. No, no digas eso, no. No, es una broma, jamás lo creería. Mira, yo te voy a decir algo. Si quisieran tomar algo positivo de mí, uh-huh, es. Sé tú. Ok. Sé tú contigo misma. Uh-huh. Sé tú con el mundo. Porque al final del día, la relación más larga que vas a tener en la vida es la tuya contigo misma. Ah, claro. ¿No? Entonces. Disfruta la vida, ríete todos los días, procúrate, cuídate, cuida tu cuerpo, porque es lo único que con lo que venimos y lo que se queda cuando nos vamos. Así que cuídate, cuida tu salud, no, sí, haz lo que quieras, come lo que quieras, viaja lo que quieras, besa a quien quieras. No te cojas a todo mundo porque eso no es una persona con muchos valores. Ay, no. Perdón, soy regiomontana. Y yo, perdón. Ay, escóndete. Son dos personalidades, ¿no? Pero sí, haz todo lo que quieras hacer en la vida. ¿Sabes que un día va a llegar alguien y va a hacer contigo lo que tú hiciste con la Vogue, no? Sí, yo lo sé. Mira, nunca te ocultes. Uh-huh. Nunca te disculpes por ser quien eres. Porque... te lastima mucho, eres quien eres y no lo puedes cambiar y nadie te lo puede cambiar. Vívelo feliz, disfrútalo feliz, ámate a ti misma, a ti mismo y ya, deja de mamar. ¡Ay, abuelo! Deja de mamar, la vida es... si te tomas muy en serio la vida, la pasas muy mal, así que deja de mamar. No, ¿estás en Twitter? Soy mala con las redes, ¿qué crees? Instagram, si tengo, uso más cositas de... hago más cositas en Instagram y ¿cómo subo estás más en cositas. Instagram? Soy Joffre en todo, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, soy Joffre. Gracias. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Como les decía al comienzo del video, platicar con Zoe es espectacular porque ellas siempre están...
relax, que como que te lo contagia. Es una persona que se presenta de no mames hasta envidiada y es una persona que se ve de no mames que hasta envidiada, que además es espectacular de tener como amiga. Creo que las cosas más bonitas que le he visto hacer a Zoe es que ella siempre está enredada con el tema de los activistas y con la gente de It Gets Better y con ir y presentar y platicar y apoyar a la comunidad. O sea, me super queda claro que cuando toca, esta mujer se arremanga y se mete al sucio y hace las cosas y está con la comunidad y hace cosas súper bonitas, que hasta envidia da. No sé, es muy bonita persona en general. Síganla en sus redes, vean sus fotos en Instagram, vean sus videos, platiquen con ella y demás. Porque en últimas, como les digo, estas entrevistas son tanto para conocer a estas personas como para presentárselas a ustedes. Pero ¿saben qué es aún más bonito que eso? Volver a casa y tener tiempo para grabar preguntas y respuestas de las cosas que escriben en mi canal. Así que vámonos con esas preguntas. Dice Emir, en respuesta al video de la marcha, vi la marcha en mi ciudad Morelia y me encantó porque Morelia está entre que es una ciudad conservadora, pero abierta al mismo tiempo. Y obvio que había mucha gente escandalizada, sobre todo gente mayor, porque también me tocó ver gente mayor que veía la marcha de forma divertida. Le encantaba ver que la gente pasaba y no sé qué, Lola. Y me divierte mucho tu pregunta, Emir, porque este tema parece que es muy común por fuera de la Ciudad de México y a veces un poquito en la Ciudad de México, como que la gente no sabe bien dónde poner la marcha, porque además la marcha significa dos cosas según a quien le preguntes. Están estas marchas activistas hardcore, vamos a pedir derechos, güey, nos están matando y demás, que es muy válida que exista. Pero luego también están estas como pues marchas como de demostración, que también son muy válidas que existan. Yo también quiero, aparte de pedir mis derechos, celebrar que soy trans. Entonces, el tema del carnaval a mucha gente como que no le cola porque le choca como que por un lado nos digan güey, le estamos pasando re mal y por otro lado, hey, mira cómo le estamos pasando de bien. Y entonces hay gente que siente que eso banaliza un poco la pelea. Y cuando tú sacas esa como disyuntiva a un espacio donde nada, nunca se ha visto una marcha, pues entonces habrá gente que dice entonces qué quieren, güey, qué pedo. Pero como sea, me parece espectacular que la gente salga a marchar, sobre todo en lugares donde se piensa que no hay para la marcha. Por ejemplo, en Querétaro creo que van para su tercer año. Bueno, segundo, ya el próximo será el tercero, si mal no estoy. Y siempre está este pedo de en Querétaro no hay nadie gay. No mamen, güey. Hay gente gay en todas las esquinas del planeta, güey. Es ridículo. No hay una familia que no tenga un primo, amigo, conocido, lejano, gay por ahí cerca. Me explico, si es que no tienen a varias personas gay en su familia. Y si no son gay lesbianas, y si no son lesbianas trans, y si no son trans bisexuales, y si no, son bisexuales, hay alguien intersexual. Hay muchas veces sin diagnosticar, pero ahí está esa persona. Entonces, la verdad es que todo el mundo conoce a alguien del colectivo LGBTTIQ, ¿no? Entonces, como que siento que es un poco como miope andar por ahí diciendo ay, aquí no hay gente gay, no mamen. Tanto así que hasta en el norte, donde se supone que güey, aquí, la verdad es que aquí no todos somos machos, todos, y de repente te enteras que en la hacienda de don no sé quién hacían horchatas en 1890 y tantos y las orgías de 1920. Y entonces las cabalgatas especiales de solo hombres y es de güey, esa es gente gay, no mames. Entonces, bueno, como sea, me encanta mucho que justo el movimiento de ahora, que también la verdad es que de ahora comenzó en los 70s y 60s, el movimiento de ahora es el de el orgullo, es el de en vez de andar por ahí escondiendo las cosas, que es sumamente difícil solo decir pues sí, güey, aquí estamos y qué. Y entonces hay gente que lo procesa de modos muy diferentes. Obviamente hay gente que nunca ha estado expuesta a esto y te reacciona así desde yo no voy a permitir esto porque los gays son débiles, no de debilísimos. Y es de no mames, güey, obvio no. Y hay gente que la neta hasta le gusta la celebración, no? Siempre sale la famosa queja de ¿y dónde está la marcha heterosexual? No, que pues a lo cual yo digo, güey, la marcha heterosexual es la misma marcha LGBT, porque la marcha por la diversidad, güey, KL, eres un aliado, nadie te va a decir que no. Las marchas donde excluyen gente son las del otro lado, son las marchas excluyentes, como el Frente Nacional por la Familia, que básicamente lo que dice es que si tú no eres papá, mamá e hijos, o sea, ya mamá divorciada ya no cuenta, ya papá divorciado no cuenta, no? Si tú no eres papá, mamá e hijos y de paso tuyos, porque son adoptados, puede que no cuenten. Entonces ya no perteneces acá. Técnicamente ellos están excluyendo a todos los que no sean según ese modelo, que es un chingo de gente que pues suena raro, ¿no? Decir güey, queremos que la humanidad sea solo de este modo único que de natural tiene nada, güey. Sobre todo viendo cómo el matrimonio solo existe en una especie, una especie de todo el planeta. Pero bueno, el caso es la marcha me divierte mucho que cuando sale, o más bien no, es como que cuando sale, me divierte mucho que las marchas que suceden por fuera de la Ciudad de México
tengan este como interés de güey, que son nuevas. Y la verdad es que sí, pero es que eso es el movimiento de ahora. Decirlo, estamos en la era del Internet. ¿Ustedes creen que a algún niño se le puede esconder que hay gente gay? Así que me parece espectacular que la gente salga a decir güey, aquí estamos, y sépanlo, porque eso es la mitad de la pelea. Yo siempre he dicho que sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay. Algo así. Ahorita estuve justo grabando una serie en Guadalajara y estuve en eventos hablando en público y tenía audiencias de como 100, 120 personas en varios lugares y siempre decía güey, ¿quién de aquí es LGBT? Y hasta me rompió un poquito el corazón que solo una persona levantaba la mano en ciento y tantos. Y yo no mami, güey. O sea, claramente hay más gente gay, pero no lo quieren decir. Y justo en las tres ocasiones donde hablé, pasando el evento, se acercaba alguien y me decía oye, Ophelia, yo soy gay, pero es que soy discreto, por eso no te lo digo. No mames, güey, es que justo tú estás ayudando a que se cree el problema un poquito, porque seguro habrá compañeros, gente en tu familia, gente cercana y lejana que pues no se están enterando de lo gay o no les preocupa porque piensan que es una cosa por allá lejana de gente dañada o algo así que les enseñaron en la iglesia y no procesan que es algo que está en su familia. Entonces, o cercano. Y si bien entiendo que hay motivos válidos para estar en el closet, entiendo, o sea, claro que el closet a veces es hasta necesario, güey, y la neta, sí, a veces es más difícil pues salir y batallar y demás. No es exhausto, no es difícil, es exhausto, es lo que les voy a decir. Pero sí tengo que decir que hay un grupo de gente que bien lo podría decir y bien podría solamente con una banderita en su lugar de trabajo. Ayudar a muchas otras personas, sobre todo a muchos chamacos y chamacas que están saliendo del closet y no lo hacen. Y entonces pues a veces me da un poquito de rabia porque siento que de cierto modo me dejan un poquito más chamba a mí y a las personas que estamos afuera del closet. Pero del otro lado siento que como que a veces, y no es broma, si tengo amigas trans que me han dicho esto, amigas trans que me han dicho pues es que Ophelia, a ver, o sea, está bien para alguien como tú decir que eres trans. Y yo así de yo qué güey, o sea, qué pedo. Así que pues como sea, estas son las como vicisitudes del tema de estar adentro del closet, estar afuera del closet. Y la marcha en particular es un espacio que si bien no siempre está ahí para pedir derechos, y yo creo que está bien eso, es que no es una marcha, son como 16 marchas al tiempo, güey. La marcha trans, la marcha gay, la marcha por los derechos, la marcha del carnaval. El carnaval me parece que es muy válido. También es un espacio para que nosotros nos conozcamos entre nosotros, porque si tú piensas que eres la única persona gay del condado, te tengo noticias. Es posible que tengas un tío gay. Me explico. Y esas cosas salen a relucir si la gente lo dice, y lo dice con orgullo y con cariño y con candor. Entonces me parece muy bonito ver cómo la gente por fuera de la Ciudad de México le asigna este como valor de nuevo cuando hey, perdón, pero te lo prometo que si preguntas en Morelia hay historias de gente gay de los 70s, de los 60s, solamente que no se dicen. Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar. No más el solo decirlo, es que decirlo. Miren, hay gente que me pregunta es que a ver, yo no debería de andar por ahí diciendo que soy gay, porque pues qué les importa con quién me acuesto. Yo así de pues güey, la gente heterosexual anda por todos putos lados diciendo que es heterosexual. Se agarran de la mano, se dan besos en público, en todas las películas, cine, música, se la pasan diciendo hombre y mujer, mujer y hombre, romances, no sé qué, Lola. Entonces, de cierto modo, pues en la costumbre heterosexual, claro que todo el mundo le está diciendo a todo el mundo con quién se acuesta. Y del otro lado, del otro lado, hay una cantidad de cosas acerca del ser gay que es solo como pues para mí es como decir que soy mujer mexicana. Me explico. Yo soy mujer trans, sigo siendo mujer. Me explico, tanto como al ser mujer mexicana o colombiana o mexicolombiana. Pues también sigo siendo mujer. Así no es más. Las etiquetas son espectaculares porque le añaden sabor a quienes somos y a lo que hacemos y a lo que vivimos. Y querer borrar las etiquetas me parece un poquito tonto y miope, ¿no? Porque entonces ahora es como pues para qué. Miren, la misma lógica que me dice pues para qué dices que eres mujer trans, eres mujer y punto. Es más, ni siquiera eres humano como todos somos humanos en este planeta. Y yo así de pues bajo esa lógica, entonces para qué el mundial, ¿no? Pues porque para qué dices que es mexicano si pues o sea es humano. Entonces es el partido de humanos versus humanos, ¿no? Y es de no mames, güey, las etiquetas son muy bonitas y yo creo que ayuda mucho. Del otro lado, la otra cosa más divertida del tema de closet es toda la dinámica que hay para identificar si alguien eso no es lesbiana, eso no es gay. No conoces a alguien y tú así de será lencha, ¿no? Y entonces cada quien lo comunica con sus pistas, a sus modos y sus cosas. Así que me divierte mucho todas estas dinámicas que existen alrededor del tema del closet. Pero el punto es,
la marcha o las marchas sirven para, de cierto modo, romper con esa leyenda de que somos pocas personas, güey. Cuánto perdón, pero en la Ciudad de México el año pasado y este año se reunieron más de 1,500,000 de personas para marchar. Eso ya solito mueve un voto si estamos hablando de lo electoral. O del otro lado, también hay que considerar que, güey, somos un chingo de personas. O sea, es la población de una ciudad. Solo en Colombia hay ciudades de ese tamaño y más pequeñas. Entonces, pues la verdad es que pues hay 15 millones más o menos mal contados de personas LGBT en todo México. 15 millones de personas, güey. Eso es casi la población de Chile gay. Bueno, LGBT. Entonces, la marcha me parece un espacio espectacular y me divierte mucho. Otra vez, Emir, que para muchas personas sea nuevo, cuando realmente si vas y les preguntas, seguro saben de alguien gay en su vida hace años, solamente que nunca los habían visto salir y decir hola, sí, soy gay y no tengo pedos con eso. El que tiene pedos eres tú. Dice RJ Roy Vidal: me pinto las uñas, pero también me pongo ropa de hombre. Me encanta hacer dos cosas a la vez. Hablando de lo que es ser queer, no, esta cosa donde no te identificas a propósito, no es como que todo y nada, o varias de todo, o varias de nada, o todo y nada al tiempo. En fin, lo queer me parece espectacular y me encanta cómo lo propones, porque justo hay gente que le asigna tanto peso a la ropa que existen estas como raras dinámicas de hoy. Oh, es que se puso un suéter rosa, ha de ser homosexual porque tiene un suéter rosa. Y es de no mames, eso qué, güey. Es de repente dicen que hay gente que es gay porque se perforó una oreja, ¿no? Y es de no mames, güey, eso no tiene, bueno, o sea, puedes, pero no, eso no es de, o sea, en fin, puedes, pero no. Y me encanta cómo lo tomas, ¿no? De qué tan bonito sería el mundo si le quitáramos un poquito esa presión, sobre todo a los chamacos creciendo, a identificar género con ropa y más bien viéramos ropa como literal, como entre lo glamoroso, la moda, y que cada quien la use a su gusto. Hay una cantidad ridícula de prendas de mujer que antes eran de hombre. Hay una cantidad ridícula de prendas de hombre que antes eran de mujer. Y por esto de la masculinidad frágil, porque la neta ahí está. El cuento es que hay una cantidad inmensa de chicas que hasta tuvieron que pelear. Y esto en los 60, 70 para poder usar pantalones. De ahí viene el dicho, se puso los pantalones. Y eso implica libertad, lucha, confrontación, que es una persona chingona, ¿no? Que se puso los pantalones. Pues bueno, hoy en día tenemos un equivalente del otro lado del binario, de se puso los pantalones, de hombres que se están poniendo faldas y tacones y también están así echando su... Y la palabra es en perra. Entonces él se puso los pantalones, del otro lado del binario es está en perra. Y estamos como tratando de desmarcar un poquito el qué es ser travesti, ¿no? Porque pues igual de travesti un hombre en falda que una mujer en pantalones. Pero ¿eso qué? ¿No? ¿Eso qué? De repente el pedo ahí es que hay gente que se jura menos por eso. No mames, güey. Es pensar que el uniforme te hace más y te hace menos, ¿no? La verdad es que si, para cualquier persona que haya conocido a alguien que tenga trabajo en uniforme, sobre todo trabajo estos que se considera muy digno, entiéndase, saben, militares y demás. Yo creo que la gran mayoría de nosotros aprendemos que ponerse el uniforme no es lo que te añade el ser una persona digna. Me explico. Cualquier idiota se puede poner un uniforme y en eso, pues perdón, pero pues claramente la ropa no te hace enteramente. Y hay gente que la verdad es que lee una cantidad de pistas porque oye, es que tiene el cabello muy largo, es gay y es de güey. Eso qué, güey, deja de ser tan frágil. Nada, no todo atenta contra ti. Y me parece espectacular este como esfuerzo de decir güey, yo me hago y me visto como quiera, como me dé la gana. Ya no me importa nada. Ya la neta es que esas preocupaciones, pues güey, hay cosas más complejas en la vida que estar pensando que porque si alguien está aquello, ¿no? Y el tema, en tu caso en particular, lo veo mucho también entre gente queer, que son estas personas que a veces está muy divertido porque tengo muchos amigos que viven una vida de chico gay, pero luego se pintan las uñas de negro, ¿no? Hablando de uñas de negro. Y justo me dicen ellos así de hoy es que la gente bebe muy raro. Y yo no mames, güey, que gente con pedos en la cabeza, güey. Me parece espectacular cómo vives todo esto para decir RJ que llevas una vida espectacular, una vida de usar ropa de hombre y pintarse las uñas, que yo creo que es una bonita seña de desmarcar y de adueñarse de algo que pues, en últimas para muchas personas describe cosas muy tontas, ¿no? Y para una o un son cosas muy bonitas. Si quisiera nomás dejar así como en claro que eso de ser dos cosas a la vez me parece también un statement muy bonito. Así que pues qué cool, qué bonito. Y pues ojalá más gente
viviera como con esa como libertad de género que traes tú. Dice The Wiz Show Show que Ofelia, ¿crees que ahora que se quitó la transexualidad de la lista de trastornos mentales disminuirá la transfobia o aumentará? Y después dice, algún día la gente dejará de discriminar a los trans. Perdón, Wiz Show, lo digo porque vamos a tratar de desprogramar algo ya. Voy a dejarlo en claro. Si alguien se refiere a mí como ella es un trans, yo asesino el gato de esa persona. Así de fácil. y entonces ahora quién dice no, es que a ver, o sea, la O incluye los y las, ¿no? Sí, claro, por supuesto, como los lesbianas. Digo, a menos que también voy a darte el beneficio de la duda y a lo mejor estás hablando de los hombres trans, ¿no? También a lo mejor eso es posible, que estás hablando de una persona que se le asignó mujer al nacer, pero transiciona y entonces es un hombre trans, ¿no? Pero si estás hablando de mí en particular, conta perdón, sí, nomás para pedirte el favor, hablando sobre todo porque estás hablando de discriminación, si puedes usar pronombres femeninos cuando hables conmigo, te lo agradecería. Y entonces, dejando eso de lado, habla acerca del tema de el quitar la transexualidad de la lista de trastornos mentales. Pues yo creo que por un ratito igual las cosas van a seguir como vienen, porque el pedo es mucha gente se agarraba de eso. Afortunadamente es como tener tu identificación avalada por el gobierno, porque primero que todo hay una cantidad ridícula de gente trans que el gobierno sí dice si sí son mujeres y ya, o bueno, son hombres, no, en caso de no. Entonces hay estas situaciones donde igual discriminan a una persona trans, no, digamos, sacan una mujer trans del vagón de viejas, no, y ella tiene todo el derecho de sacar su INE y decir perdón, pero acá mi gobierno dice que yo soy mujer, bitch, no. Entonces, el que ya no sea una enfermedad me parece espectacular como herramienta para decir a la gente que quiere discriminar. Hey, se te fue una excusa que de paso era muy grande y muy poderosa para muchas personas para hacer mucho daño. Entonces me parece chingón que ya no esté en uso. Aún así implica que vamos a tener que hacer un esfuerzo de comunicación, de literal agarrarnos de nuestros huevitos o no, y decirle a la gente, güey, perdón, pero eso que estás diciendo es información re vieja. Porque quien quiere discriminar se va a agarrar de lo que sea, ¿no? Es como este tema de mucha gente que discrimina gracias a la Biblia, cuando realmente los que quieren discriminar son ellos. Si bien la Biblia los apoya porque es pinches ambigua y pinches libre y tiene estas cosas muy en contra de la mujer y muy en contra de lo gay. El tema es que la persona que hay es gente que quiere discriminar y entonces se agarran de algo externo para decir no, es que no soy yo. O sea, es que acá dice que no sé qué, yo no soy yo, soy no. Entonces lo bonito es, ya que se quitó la lista de enfermedades, pues primero que todo, hey, pues se sabía desde hace mucho tiempo. Pero segundo que todo, es tener una herramienta nueva para quien se siente discriminado de llegar y decir, güey, perdón, pero esto no es lo que tú dices que es, y desarmar a alguien que esté agarrando de eso. Entonces yo creo que igual y a la larga sí sirve, así como que digas, uy, se acabó la discriminación contra la gente trans por esto. No, desafortunadamente no, porque es que te voy a decir algo desde allá. He pasado por más pedos en mi vida por ser vieja que por ser vieja trans. Hace sentido, el ser mujer todavía tiene mucho pinche odio, el ser mujer todavía tiene mucho pinche odio asociado, y eso es porque una cantidad de educación horrible acerca del cómo lidiar con la mujer y con lo femenino, porque también lo ves, hay una cantidad de chicos gay que los odian por ser afeminados. Es de güey, ya superen eso. Es de gente, por favor, sus bobadas por todo lado. Pero bueno, como sea, entonces el eliminar la transfobia implica también eliminar la misoginia, que es una misión bastantes veces más grande, y eso pues puede tomar un poco más de tiempo. Pero afortunadamente este tipo de decisiones, este tipo de cosas solamente abren camino para que la gente deje de joder. Y una como vieja trans o como chaval trans, en caso de los chicos trans, pues tiene una herramienta más para decir, güey, perdón, pero esto no es una enfermedad. Así que lo siento, o sea, lo siento, ser psicópata como lo que tú estás haciendo, señor psicólogo. Eso sí puede que esté catalogado aquí, güey. Me lo inventé, ¿no? Y nomás para dejarlo en claro otra vez, ¿cómo me refiero con Ofelia? Porque cada vez que levanto el tema de los trans me dicen, entonces, ¿cómo me refiero a ti? Pues como una trans, la trans, Ofelia, la mujer trans, ¿no? Y ya, ¿no? Por eso tengo mi video de que soy transgénera, porque pues hay gente que insiste en usar pronombres masculinos conmigo, y eso de cierto modo como que comunica para mí que en tu cabeza tú todavía piensas que soy un vato por acá adentro, y eso pues no me da hueva lidiar un poquito con eso. We Show, perdón,
pero en tu caso en particular, igual estás hablando de los chicos trans. Entonces te voy a dar ese beneficio de la duda. Pero si no, pues si se puede, las trans, las una pequeña invitación a que digas eso cuando hablas, que usas pronombres femeninos cuando hablas de mujeres. Te dejo esa invitación. Pregunta Keiko AI, que ¿cuál ha sido mi experiencia con la comunidad gamer al ser una persona perteneciente a la diversidad sexual? Y es una pregunta espectacular, Keiko, porque fue mi vida por mucho tiempo. Y además, pues sí, soy gamer. Es más, y se ve mi colección de consolas de videojuegos. Ahí. Y entonces el tema del ser una persona gamer me ha llevado por todo tipo de raros caminos de la vida, como por ejemplo, en algún momento tuve una plática con alguien que me dijo: a huevo, es que el motivo por el cual a ti te gustan los videojuegos, Ofelia, es porque, pues, claramente porque eras güey. Entonces, pues solo a los güeyes les gustan los juegos. Y es de no mames, güey. A los pobrecitos gamer les ha tocado vivir un chingo de cambios del mundo gamer en general. Todavía hay gente gamer que insiste que jugar en tu celular no es ser gamer. Y el pedo es que hay más gente jugando en el celular que en consola. ¡Pum! Y entonces, si incluimos a todas estas personas del mercado más grande de videojuegos de la existencia, que son los celulares, al mundo de las estadísticas de los gamers, nos vamos a topar con que también hay más mujeres jugando videojuegos que hombres. Entonces te quedas tú con el que es el gamer. Pues es que para las consolas en los 90s hubo una como decisión de separar los juegos para niños, unas cosas para niñas, otras cosas, pero también como que toda la cultura en general era así. Y entonces se volvió muy misógino, porque además de repente tienes como tenemos estos juegos de chicos, ¿no? Y pistolas, balas, violencia, agresión, y estos juegos de chicas, Barbie, que más bien luego hoy en día veo que tengo una cantidad de amigos que les encanta jugar los juegos rosa y una cantidad de amigas que les encanta jugar los juegos de disparos y demás, ¿no? Y entonces es de esa división de género. ¿Qué, güey? ¿De dónde salió y por qué vienen y a dónde salieron con todo eso? Entonces, los videojuegos se comenzaron a asociar mucho con los niños porque se le mercadeaban a los niños. O sea, literal, todo el marketing de los 90 era niño juega niño, tanto que hubo muchas mamás que le prohibían a sus niñas jugar videojuegos. Entonces ahora tengo muchas amigas gamer que me decían: güey, es que mi primera consola de videojuegos la compré yo porque nunca me la compraron. Mi hermano tenía otras consolas y no me dejaba jugar con ellas. Además, y ni hablar de la gente que juega con el PC Master Race. Entonces, es un poco rudo lidiar con más bien la misoginia dentro del mundo del chico o la chica gamer, y más bien ha sido un poco hasta de hueva. Sí me ha alejado de muchos espacios porque la neta están dominados por hombres tóxicos, güey. Son vatos que traen este momento, esta situación súper paradójica de quiero que mis juegos sean grandes y populares y baratos por consecuencia, porque todo el mundo los está comprando, que sean un hit. Quiero que mis juegos favoritos de mi franquicia favorita, mi consola favorita, sean así los juegos del año. Pero a la vez quieren que sean masivos y a la vez quieren que sean de nicho, porque el juego no puede tener mujeres a menos que sean mujeres muy sexy. Y si tiene hombres, más vale que sean hombres fornidos y marcados. O sea, nada de esos jotos y maricón. Y entonces dices qué pedo. Y luego, si una chica llega a jugar, la mandan a la chingada. Entonces, y lo digo porque a veces, por ejemplo, sobre voz o la comienzan a trolear por escrito en el chat y estas cosas, y dices un momento de güey, ¿cómo quieres que el juego sea para todos si te la pasas rechazando gente que quiere jugar tu juego, güey? Entonces no puedes pedir que el juego sea masivo y de nicho al tiempo. Perdón, querido nerd. Los juegos, si son masivos, es porque pues hay más gente en el planeta que es diferente a ti. Y eso es algo que yo creo que no han visto en muchos casos, o porque les gusta. Entonces pues no sé bien por dónde vaya esto. Lo bonito es que los desarrolladores de videojuegos están más del lado de buscar la diversidad, de eliminar los espacios tóxicos. El mero movimiento de los incels, que se merece un video por su propia cuenta, también yo creo que vale la pena presentar en algún momento. Y más bien, yo creo que hay mucho enfrente del mundo del gamer relacionado con el tema de la misoginia que con el tema de la diversidad. Porque de parte de lo demás, los grupos de diversidad gamer ahorita están en todos pinches lados, güey. Ahora tienes a streamers LGBT, diversi gamers, haciendo una labor espectacular. Charlie, por tu carrera, el chico de Ricardo, o al revés. Es que ya no sé si decir el novio. En fin, Charlie Portocarrero, de la fama de Pepe y Teo, más bien, también tiene streams de lo LGBT y hay lo que quieras en jugadores profesionales trans por todos lados, en una cantidad de ligas. Es y ni hablar de cómo hay mucha gente que también
la neta, neta es abiertamente gay y lo vive así. Yo creo que todavía falta mucho, pero no estamos muy lejos. Es un tema nomás de lidiar con estos jugadores tóxicos que son personas que socializan muy mal y entonces te los topas en los videojuegos. Pero cuando los videojuegos se están volviendo cada vez más populares, ahora resulta que quieren que sea de nicho otra vez. Y eso yo creo que ya no se puede detener. En fin, pues para que veas que de todos modos es que estamos viviendo en una era nueva. Ya, ya es. Yo creo que es hora de olvidar estas cosas de los 90s y los 2000 es temprano, porque todavía tienen su coletazo por ahí de cositas, pero la verdad es que cambió un chingo porque pues, es la era de la inclusión, ¿no? Estamos en todos lados como personas LGBT y viene más de esto. Así que prepárate. Yo creo que va a ser muy bonito de ver. Y a mí me da mucha esperanza eso. En fin, ahora sí, ya se acaba el video del total. Adiós, bye. Nos vemos después. Campanita, suscribir, comentarios, recomendarle a un amigo o un desconocido que este video existe. Ya saben cómo es.